¿Cómo estás? Las personas con problemas a menudo claman a Dios por ayuda, haciendo promesas a cambio de su rescate. Siendo marino durante la Segunda Guerra Mundial, el hombre de esta historia se enfrentó a una muerte inminente en la batalla y clamó a Dios. No es inusual ni en vano, porque su corazón, mente y vida fueron desencadenados. ¡Hey! ¿Qué hacías antes que te reclutaran, Dick? Y vendía nueces. ¿Nueces? Sí. Las personas mandan nueces a los que están en el ejército. Y ahora, aquí estás, abasteciendo nuestras tropas con comida y municiones. ¿Piensas que hay nueces aquí? Creo que las nueces van a venir de arriba. ¿Los kamikazes? Sí. Saben que este es el puerto donde transferimos los suministros a los buques de guerra. ¡Ja! Nuestro pequeño barco es como un maní para ellos. Ellos están detrás de los grandes. Y con todo el humo que tiran en el puerto, los pilotos suicidas ni pueden ver los barcos. En el último ataque, le dieron a un barco hospital. A veces, tienen suerte. Ah, si nos dan a nosotros, las preocupaciones de esta vida se acaban. Esto es Desencadenados, dramatizando historias de la vida real, producido en Chicago por la misión Pacific Garden. Una mujer recientemente nos envió este correo electrónico. Hace 35 años, yo era una drogadicta muy perdida en las calles de Chicago. Cuando no tuve ningún lugar a donde ir, la misión Pacific Garden me dio refugio, comida, atención médica e inserción laboral. Y lo más importante, me compartió del amor de Dios para conmigo. La misión Pacific Garden estuvo a mi lado cuando yo no tenía nada ni a nadie. Ella continúa diciendo que fue misionera en África durante 25 años y ahora está en Chicago como directora de un centro de rehabilitación de mujeres cristianas. Este es el objetivo en el Viejo Faro, cambiar vidas para rescatar a los que perecen. Y ese mismo mensaje de esperanza y restauración sale en 10 idiomas a través de este programa. Ahora, para su difusión mundial, aquí está el programa número 3092 de la serie Desencadenados, el programa que hace que te examines y pienses. ¡Hey! ¡Aquí vienen! ¡Ah! ¡Huelo el humo, aún con la ventilación prendida! ¡Si solo pudiéramos dispararles! Lo único que podemos hacer es orar para que no nos acierten. Puedo asegurarte que voy a hacer eso. ¿Cómo va a responder Dios a su oración? Vamos a escuchar la verdadera historia de Richard Franz. Este es su testimonio ahora mismo en Desencadenados. Al igual que la mayoría de nosotros, tuve la tentación de mentir, engañar y robar cuando era un niño. Convencí a un amigo de romper su alcancía para conseguir dinero para caramelos. Peor aún, tomé monedas que mi padre me dio para la escuela dominical. Corrí 4 cuadras a la tienda y compré dulces. Luego, corrí de vuelta a la iglesia listo para cantar himnos de adoración a Dios. A los 10 años, había aprendido malos hábitos de algunos de los chicos mayores que vivían cerca nuestro. Yo no había aprendido la ley espiritual de Dios, que se cosecha lo que se siembra. ¿Todavía está acostado, Dick? Peor que nunca. Ahora tiene ampollas por rascarse tanto. ¿Cómo encontró hiedra venenosa? Trepando los cerezos. Dice que estaba juntando carozos para su cerbatana. ¿Y para disparar a quién? ¿Quién sabe? ¿Le dijiste que no es bueno disparar a pájaros y animales? Sí, ya sabía, pero lo hizo igual. Estaba bastante triste por haber perdido la oportunidad de jugar béisbol este verano. Siempre vendrá otro verano, si se mantiene alejado de la hiedra venenosa. Por lo menos, no va a estar rodeado de esos niños más grandes con hábitos pecaminosos. Yo tenía mis propios hábitos pecaminosos. Un problema era el robo. Aún le saqué monedas a mi abuelo cuando pasé el verano ayudándole. Finalmente, conseguí un trabajo como repartidor de periódicos por la mañana y a la tarde, que me dio dinero para mis gastos, así que no tuve que robar. Pero cometí otros pecados en mi mente al pensar en las cosas que había visto que eran una vergüenza.
Una clase bíblica tuvo lugar en la iglesia y algunos de mis amigos fueron a aprender la Biblia. Teníamos que leer y luego responder las preguntas formuladas por el maestro. Yo no era muy bueno en las respuestas. Niños, la lección de ayer era de la página 10. Vamos a ver lo que aprendieron. Voy a leer el pasaje de la Biblia y hablaremos de las respuestas que dan. ¿Está bien? ¡De acuerdo, señor! Esto se encuentra en el libro de Juan, capítulo 10. Entonces Jesús les dijo de nuevo: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará, y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Richard, ¿puedes decirme quiénes son las ovejas que están en este pasaje? No, señor. No escribí nada. No entendí. Sé que lo explicó ayer, pero no me acuerdo. Bueno, lo voy a explicar de nuevo. Tú eres la oveja y Jesús es el buen pastor. Él vino al mundo para guiarnos al cielo. Él es la única puerta para poder entrar. ¿Entienden eso? ¡Sí, señor! El diablo es el ladrón. Él quiere que nos alejemos de la hermosa vida que Jesús nos quiere dar. Así que nos guía a hacer cosas malas. La Biblia llama a estas cosas pecado. Lo sé. Mis padres me hablaron sobre mis malos hábitos. ¿Eso es pecado? Sí, lo es. Jesús quiere que cada uno de ustedes entre en la puerta segura que Él murió para darles. Pero tienen que arrepentirse de sus pecados. Estar arrepentidos de lo que han hecho mal. Pídanle a Jesús que les perdone y les dé una nueva vida. Una vida abundante como leímos y un hogar en el cielo con Dios. ¿Quieren hacer eso hoy mismo? ¡Sí, Señor! Al menos 10 de nosotros oramos con nuestro maestro ese día. Y Dios me salvó. Yo no crecí mucho ni era un ganador de almas, pero sabía que pertenecía a Dios y que debía tratar de complacerlo. La Segunda Guerra Mundial estaba en su apogeo en el momento en que me gradué de la escuela secundaria, por lo que me uní a la Armada en 1944 y terminé en el Pacífico, donde nuestros pequeños barcos transbordadores abastecían a los grandes de combate. Sobreviví a los ataques kamikaze. ¡Wow! ¡Qué bueno es estar de nuevo en casa! Oramos mucho por ti, hijo. Todos los días. Ay, gracias, gracias por sus oraciones, papá y mamá. Había momentos que pensé que no iba a regresar. Me alegro tanto que tuviéramos la bomba atómica. Sí, si hubiésemos invadido Japón, hubiera sido un baño de sangre para los dos lados. Solo estamos contentos de que estás a salvo y en casa. ¿Vas a ir a la universidad, Dick? Me gustaría alejarme de todo, estar en la naturaleza. Quizás me interesaría ser bombero para la protección de bosques. ¿Oraste en cuanto a eso, hijo? Bueno, no exactamente, pero es algo que me gustaría hacer, para salvar los árboles. Hijo, somos llamados a salvar almas, no árboles. ¿Ya decidiste lo que vas a hacer, hijo? Sí, voy a tomar el trabajo en los bosques. No tiene un salario alto, pero parece divertido. Estaré en el oeste. ¿Cómo vas a ir hasta Idaho? Ya tengo todo planeado, mamá. Voy a viajar con un camionero de una compañía de mudanzas. Hijo, vamos a orar juntos. Ok, mamá. Quiero que te arrodilles conmigo y ores en cuanto a esta mudanza a Idaho. Los hombres con quien vas a estar son salvajes. No deseas conocer hombres así. Pero mamá... No me hables a mí. Habla con Dios. Dios cerró la puerta para ir a Idaho y abrió otra en una fábrica de autobuses y camiones en Allentown. Trabajaba a tiempo completo y tomaba clases nocturnas para ser guardavidas. En agosto fui a una conferencia bíblica en Pensilvania. Mientras iba del comedor a la sala de juegos, vi a una joven con una paleta de ping-pong en su mano. ¿Puedo ser el próximo para jugar ping-pong o estás esperando a alguien? No, no espero a nadie. ¡Qué bueno! Vamos a jugar. ¡Wow! ¡Qué saque! No pude devolverlo. Así fue como conocí a Jean. Cuando terminó la conferencia, ella se quedó en mis pensamientos.
El otoño trajo una tormenta de nieve temprana. Ella vivía a solo 12 kilómetros de mi casa, por lo que un amigo me llevó a conocer a sus padres y verla. Cuando cruzamos miradas, se agitaron nuestros corazones. El próximo verano, cuando tomé un trabajo como guardavidas en el campamento de verano, Jean tomó unas vacaciones de su trabajo en el banco y llegó al campamento. El domingo por la tarde dimos un paseo en el bosque. ¿Cuándo fue que Dios te llamó para servirle, Dick? Fue más como que yo lo llamé para servirme durante la guerra. Estaba enfrentando la muerte, así que le dije que haría cualquier cosa si me salvaba. Bueno, un guardavidas salva vidas. Mi padre quiso que venga. No se paga mucho, pero el equipo son estudiantes de seminarios e institutos bíblicos. Me encantaría ir a una universidad bíblica. Mis padres oran para que yo vaya también. ¿No estás convencido? Y todavía no, pero algunos de los estudiantes me desafiaron para conocer más de la Biblia. Me debería involucrar más en el evangelismo personal, pero no sé cómo. ¿Cuándo fuiste salvo? Cuando tenía 11 años, en un campamento como este. Un consejero oró con nosotros. Cada vez que el Señor nos guía para hablar con alguien, es una batalla espiritual. Pienso que después de la salvación también, Jean. Sí, por eso la Biblia dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Has memorizado mucha escritura. Amo la palabra de Dios. Siempre tuve dificultades para leer, y eso me dificulta memorizar. Quizás es por eso que no estoy convencido de ir a una universidad bíblica. Pero ayuda a conocer bien la Biblia cuando le hablas a otro de Cristo. Sí, pero también testificamos con nuestra vida. Mi padre es un gran ejemplo de eso. Cuando tenía 5 años, un marinero vino a nuestra puerta para entregar propaganda. Papá no solo le dio comida, sino también lo llevó a una misión de rescate. ¡Wow! ¡Eso es maravilloso! Las acciones hablan más fuerte que las palabras. Pienso que necesitamos de los dos. Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra, pues vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Eres de gran ejemplo para mí, Jean, memorizando tantos versículos. Jean y yo viajamos a Chicago para visitar el instituto bíblico que nos fue recomendado por algunos de los estudiantes. Pero al final de ese verano empecé en el colegio bíblico en Delaware, porque me encantó el evangelismo personal. Por fin aprendí a memorizar versículos que podía compartir con la gente y me uní a un grupo que predicaba en las calles de Dover. Aquí vienen unos jóvenes. ¿Quieres empezar? Claro, deja que el Señor te guíe. ¡Ey, muchachos! ¿Tienen un minuto? Les quiero hablar de un amigo que es más cercano que un hermano. ¿Conoce a alguien que esté dispuesto a morir por ustedes? Jesús dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. La Biblia dice que todos somos pecadores, cada uno de nosotros. Puedes pensar que eres recto, pero cualquiera que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, se hace culpable de todos. Y la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Pero la buena noticia es esta. Dios pagó tu deuda por el pecado. Él envió a su Hijo Jesús para morir en la cruz. Si la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Tenemos algo que nos gustaría darles que explica todo esto. ¿Quién quiere uno? Jean y yo nos casamos en junio de 1948. Y en julio del mismo año nos transfirieron a un colegio en Chicago que se especializa en la evangelización. Ella era una estudiante sobresaliente en todas sus clases y su diligencia me contagió. Ambos trabajábamos para pagar las cuentas y ayudamos en un proyecto de vivienda. Debido a que dejé la escuela para trabajar por un tiempo, ella terminó un semestre antes que yo y oró para recibir orientación. Fuimos aceptados como misioneros a los indígenas de México y comenzamos a levantar sustento hablando en las iglesias desde Filadelfia a Harrisburg.
Luego nos fuimos a un pequeño pueblo en las montañas del sudeste de México. Dios estaba llevando a cabo su plan para nuestras vidas, pero ¿podría seguir el ritmo de su plan? Brevemente, escucharemos cómo este matrimonio se adaptó a su nuevo ministerio. Recibimos motivos de oración desgarradores como este. Mi marido tiene cáncer cerebral terminal. Por favor, oren por su salvación. Un marido pide, por favor, susténtennos a mi esposa y a mí en oración. Nuestro matrimonio está en problemas. Oramos por cada pedido que llega a nosotros por carta, teléfono o correo electrónico. Y tenemos compañeros de oración en todo el país que nos acompañan en la búsqueda de la voluntad del Señor. Te invitamos a ser parte de este grupo de oración. Escríbenos y dinos la frecuencia con que deseas recibir solicitudes. ¿Una vez al mes o cada dos semanas? No hay manera más fácil ni más importante para servir al Señor que de rodillas, para ayudar a los perdidos y el cuerpo de Cristo. La Biblia nos exhorta a perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias, y te invitamos a hacer eso con nuestro grupo de oración. Para obtener más información acerca de este ministerio, escribe a Pacific Garden Mission, 1458 South Canal Street, Chicago, Illinois 60607. Nuestro correo electrónico es unshackle@pgm.org. Después de un año en una ciudad del sudeste mexicano, aprendí el idioma. La misión nos envió a la alta montaña. Mi prueba de idioma se convirtió en un problema porque la gente hablaba un dialecto diferente, pero Jean lo hizo muy bien. Otras dos familias misioneras nos ayudaron a establecer un ejemplo a seguir. Luché con el idioma, pero fuimos en varias caminatas con misioneros y predicadores nativos. Una vez, monté una mula en la lluvia torrencial. Llegamos a un campo de maíz maduro y tuve que desmontar y llevar las riendas porque la mula estaba decidida a comer. Se alejó de mí mientras me ponía el poncho y la perseguí. Mi poncho ondeaba al viento y la población local se reía porque me parecía el zorro. Sí, yo me parezco al zorro. Pero soy un misionero que vino a decirles sobre aquel que se entregó por ustedes. Aquel que les ama más que a nadie en el mundo. Su nombre es Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. 2 años más tarde éramos veteranos en el estilo de vida del pueblo, pero mis conocimientos del idioma todavía necesitaban mejorar. Fuimos a la escuela de idiomas en Edinburgh, Texas, donde comenzamos un estudio bíblico en casa con nuestros vecinos de habla hispana. Dios estaba cambiando nuestro campo misionero. Después de la escuela teológica en Pensilvania, estuvimos de vacaciones en Florida con nuestros padres, donde una nueva puerta se abrió. Dick, este estudio bíblico en casas suena interesante. Las personas están hambrientas por la palabra de Dios, papá, en su propio idioma. Tu enfoque siempre fue enseñar a los jóvenes. Sí, pero en diferentes idiomas no es fácil. ¿Escuchaste hablar del televangelismo? No. ¿Qué es? Mira, te voy a presentar al fundador. Él graba mensajes acerca de Dios en cassette, como 2 minutos para niños. ¿Y cómo escuchan los niños? ¿Por radio? No, en el teléfono. Ah. Ellos llaman y escuchan el mensaje grabado. ¿Y cómo tienen el número? Lo distribuyen de diferentes maneras. Llaman al número y escuchan el mensaje del Evangelio grabado. ¡Wow! Podríamos grabar mensajes en inglés y español. Pensé que podría funcionar para ti y tu ministerio. Le voy a contar a Jean. Lanzamos el ministerio Televangelismo que llegó a lo largo de la frontera. Alquilamos una máquina de 8 pistas y grabamos 4 cintas cada mes. En un mes, teníamos más de 10.000 llamadas a las líneas telefónicas.
un día, la policía vino a nuestra puerta y nos dijo acerca de la denuncia de la compañía telefónica. El problema con la compañía llegó a los periódicos, dándonos más publicidad y más llamadas. Así que alquilamos un contestador código a teléfono de la compañía telefónica y Jean grababa los mensajes. Se sentaba en la mecedora favorita de mi abuela y hablaba con cientos de niños. Dios es amor. Él siempre tiene su mejor interés en el corazón. Él te creó, por lo que Él conoce cada pensamiento, cada palabra, cada deseo tuyo. La Biblia dice, antes que te formase en el vientre, te conocí. Así que, conoce a Dios. La promesa de la Biblia en el Salmo 37, versículo 4, es, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dick, me gustaría escribir libros que expliquen la naturaleza de Dios. Si Dios te puso ese deseo, hazlo. Tanta gente quiere lecciones bíblicas. Están hambrientos por la palabra de Dios. No podemos pagar más el correo para enviarlas. Las donaciones bajaron. Lo sé, cariño. La tecnología creció también. Pero mucha gente profesó su fe en Cristo desde que empezamos. Fueron 7 años maravillosos, pero ahora será mejor que busque un trabajo. Voy a entregar mi currículum para ser el profesor sustituto en las escuelas públicas. Yo también. Puedo escribir libros en mi tiempo libre. A Jean le diagnosticaron diabetes, pero continuó con su agenda ocupada. Los dos comenzamos a sustituir profesores. Un día me di cuenta que ella tenía un problema. ¿Cuál es esta palabra, amor? Habilitar. Oh, no la podía ver bien. Yo la veo claramente. ¿Hay algo mal en tu vista? Sí. Richard, creo que me estoy quedando ciega. ¿Qué? Últimamente, noté que necesito una luz muy potente para poder leer. Con la luz artificial, se me dificulta mucho. Busca un oculista rápido. ¿Lo podemos pagar? No, no podemos hacerlo, amor, pero esto es serio. Amor, tengo miedo. No temas. Todas las cosas les ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Jean necesitó un trasplante de córnea en cada ojo y tuvo 3 operaciones. Los procedimientos duraron 1 año y medio, pero escuchaba la enseñanza bíblica en la radio. Cuando se recuperó, volvió a escribir libros para niños. Nos habíamos mudado a Houston para entonces y ella se convirtió en secretaria administrativa para 10 médicos en la universidad allí y yo trabajé en el departamento de mantenimiento del parque. ¿Cómo fue tu día, amor? Muy bien. Me encanta mi trabajo de paisajista. A mí me gusta trabajar en el mismo lugar que tú. Es maravilloso. Siempre te gustó estar afuera. El parque es perfecto para ti. Dios lo sabía. Me dio un trabajo en el que puedo hablar de Cristo a las personas durante el día. Estoy recibiendo entrenamiento en computación ahora. Yo en eso paso. Solo piensa, un día mis libros estarán a disposición de las personas en todo el mundo. Después de 2 años en el paisajismo, me trasladé al hospital como técnico de mantenimiento. Para entonces, tenía una biblioteca de folletos evangelísticos en más de 100 de dialectos que había usado. Jean siguió escribiendo libros, cursos para ayudar a los jóvenes a conocer a Dios y su propósito en sus vidas. 4 de sus cursos fueron traducidos al español. Pero su diabetes se empeoró y ella dejó su trabajo en 1991. Yo me jubilé en 1996. Desearía poder seguir enseñando a los niños, Dick. Es tiempo de descansar, Jean. Quizás haya una manera. ¿Y cómo? Dios nos proveyó una casa maravillosa. Les podría enseñar aquí. Ahí van algunos niños ahora, andando en bicicletas. Podemos usar nuestro garage si quieres.
Puedes ofrecer lecciones simples. ¡Me encantaría! Nada muy estructurado, solo un lugar donde se sientan bienvenidos. A los niños les gusta trabajar con sus manos. Les puedo mostrar cómo enderezar clavos torcidos. Y eso tiene una lección espiritual. Lo podemos llamar el almacén de la puerta abierta. Conozco muchas manualidades y juegos. Esto va a ser divertido, amor. Sí, entonces vamos. ¿Qué estamos esperando? Nunca tuvimos hijos propios, pero pronto tuvimos bicicletas estacionadas en nuestro camino de entrada y niños en nuestro garage. Un centro juvenil estaba comenzando. ¿Puedes sacar ese clavo? ¿Puedes cortar esa madera? Cada lección física tenía una contraparte espiritual. Pero al cabo de unos años, la enfermedad de Jean la devastaba y no podía enseñar. Entonces, se cayó en la cocina. Tenía que usar mi bastón. Traté de caminar sola y me caí para atrás. Los médicos dicen que te quebraste la pelvis. Eso no suena nada bien. Va a ser una recuperación larga. Pero no llores, amor. Te vas a recuperar. Pero no puedo enseñar más. Todavía puedes orar, Jean. Dios trabaja a través de nuestras oraciones. Las semanas en el hospital luego culminaron en una neumonía para Jean. Yo repartía tratados evangelísticos a los médicos y enfermeras cada vez que la visitaba. Mi querida Jean murió en enero del 2008. Amigos y familiares se reunieron para el funeral, pero fue nuestro grupo de oración el que más me ayudó. Estoy en mis 80 años, pero sigo siendo un estudiante, estudiando el libro de Daniel y Apocalipsis. Todavía me ofrezco como voluntario para ayudar a los niños. Jesús dijo: «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura». Aunque ahora uso un bastón, eso es todavía lo que hago. Amigo oyente, la Biblia promete que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Puedes llamarlo en cualquier momento. Jesús está esperándote. Ora con nosotros ahora. Querido Dios, sé que soy un pecador y me arrepiento de mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz por mis pecados. Creo que Él resucitó y vive para siempre. Por favor, sálvame, Señor. Entra en mi vida y hazme como tú. En tu nombre te lo pido. Amén. Haznos saber si podemos ayudarte a crecer espiritualmente y te enviaremos un poco de literatura. Si estás fuera de los Estados Unidos, puedes escribirnos a Desencadenados, Florida 716, Tercero H, Código Postal 1005, Buenos Aires, Argentina, o también a desencadenados@yahoo.com.ar. En los Estados Unidos, nuestra dirección es Pacific Garden Mission, 1458 South Canal Street, Chicago, Illinois 60607. Nuestro correo electrónico es unshackled@pgm.org y nuestro teléfono 312-492-9410. Y no olvides visitar nuestro sitio web www.unshackled.org. Este fue el programa número 3092. Han escuchado la historia real de Richard Franz. Nos encantaría saber que nos escuchas. Así que, por favor, escribe pronto. Y recuerda que cuando parece que a nadie le importas, a Dios y a nosotros sí.